Voy a estar utilizando la paleta de Ace Beauté y voy a estar usando el color más clarito, el verde más clarito. Se llama Algae. Y lo voy a estar aplicando con una brochita super fluffy que se mira así. Y lo voy a estar aplicando en la cuenca. Y lo voy a estar jalando hacia la parte exterior para que se haga más alargado mi ojo. Voy a pasarlo a difuminar con una brochita que no tiene nada de color. Y voy a difuminar la orilla hacia la parte, un poquito hacia arriba. Ahora voy a estar tomando un color verde más oscuro. Este es Seagrass de aquí. Y lo voy a estar aplicando más en la parte de abajo para crear una profundidad y hacer un cut crease, porque quiero hacer un cut crease. Entonces voy a estarlo poniendo suavecito. Así. Mirar con una brochita limpia y nada más lo voy a estar difuminando en la orilla de ese color. No lo voy a estar trayendo hacia arriba mucho, solo quiero que se suavice esta línea que está aquí. Aplicando el color más oscuro del que está aquí. Este es el turtle, este aquí, y lo voy a estar aplicando en la parte externa. Lo voy a aplicar con esa brocha de Anastasia Beverly Hills. Así. Y lo voy a pasar a difuminar con el otro lado de la brocha. Voy a estar haciendo mi cut crease con el producto que siempre utilizo, es de L'Oreal Infallible, y voy a estar haciendo con la brochita super plana, como la pueden mirar, y voy a estar cortando mi pliegue del ojo, marcándolo. Entonces voy a empezar de acá.
sacando este azul que se llama Marina. Y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado que corté. Aplicando glitter en tono silver y este es el glue que voy a utilizar, el mismo de siempre. Voy a estar oscureciendo más la parte externa utilizando Turtle. Sí.
Voy a usar la paleta de the box of crayons, the crayon case, whatever. Y voy a estar utilizando el color red, es este rojo de ahí. Y lo voy a estar aplicando en la parte de abajo de mis ojos, para que el maquillaje se parezca como que navideño, así como que a estos.